Amigo, no entiendo a los Team Calor. Oy, 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 brothers. ¿Tío con la camiseta color pipí? Hoy vamos a ver otro video de Sharo, los virtualitos. Tipo, si has tenido algún novio o novia virtual por Discord, por Zoom. ¿Qué tiene novios por Zoom? ¿Qué pedo? ¿Te sentirás identificado con este video? Y si quieres ver más contenido como este, acabo de crear otro canal llamado MagmaMP4. Hay un video que estará por acá. Está en la descripción y también en el comentario fijado. Si quieres ir a verlo, va a haber video cada sábado. Nos vemos allá y disfrutemos esta reacción. A ver si no me funan. Tengo novio por Zoom. ¿Qué pedo? Digo, qué bueno. Ojalá que sean muy felices juntos. Ay. Ay, los virtualitos. ¡Ah! ¡Buena! ¿Qué? ¿Cómo están? Yo estoy bastante bien. Gracias por no preguntar. En el video de ¡Sharo! ¡Sharo! ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo no. Me senté en el pastel. Vengo a hablar sobre los virtualitos. ¿Pero qué son estas maravillosas criaturas de la naturaleza? ¿Qué son? Déjate lo explico, mi querido amigo. No, ¿qué son? Si yo lo acabo de explicar hace rato, soy un boludo. ¿Con algón? Los virtualitos son parejitas, pero en virtual. No, en serio, la reconcha de tu madre. O sea que se conocieron en internet, pero no se conocen en la vida real. Y bien, ahora que les... Uy, ¿ustedes han tenido a alguien así? Tipo, siento que es algo casi por lo que todo mundo ha pasado, que está en internet, muy típico, pero quiero preguntar una así para ver si lo han vivido, ¿no? Editor, ¿tú te ha pasado? No, no soy tan pelotudo. ¡A la verga! Expliqué, ustedes se dividieron en dos grupos. Está el grupo que dice, ¡ah, oh, qué lindos! Ojalá los virtualitos se conozcan en la vida real. Y está el otro grupo que dice, ¡qué pendejos! ¿Cómo pueden amar a alguien al que no conocen en persona? Ay, amigo. Ok, yo estoy en un punto medio. Depende de la persona, la verdad. Porque conozco parejas que se han formado en internet, pero, tipo, hay que tener cuidado. Persona. Bueno, yo qué sé. Hay gente que se enamoran de personas que no existen. Los virtualitos últimamente han sido objeto de burla, ya que una cosa muy, pero muy XD de los virtualitos, y esto no solo lo hacen los virtualitos, también las parejitas se meten a ese hoyo. Creo que se están metiendo más que un solo hoyo. Y es que siempre comparten foto de perfil. ¡Ay, amigo! ¡Esto! ¡Ay, estas cosas, amigo! ¡Te lo juro! O sea, qué bonito que tengan fotos que hagan match y todo lo que quieras, pero amigo, como queda algo de cringe, ¿no? O sea, no sé si soy el único. A mí me da cringe, amigo. A mí me da cringe. Luego, si terminan, es súper obvio porque el pibe se va a poner una foto de sad boy así. Como lobo solitario y con lluvia. Y la mina tal vez se quita la foto así de golpe y pone, por fin soy libre, redescubriéndome a mí misma. Cosas así, amigo. ¡Qué poronga! Se ponen skins que combinan en juegos como Minecraft o Roblox. Y esa es Roblox. La razón por la cual algunas personas los odian. Muchas veces dan pena ajena. Pero seamos honestos, a todos nos va a parecer cringe todo lo que hagan otras parejas, excepto cuando eres tú el que está haciendo eso con tu pareja. Ay, me descubriste. Como por ejemplo, el hablar como subnormales. Dios, no saben lo mucho que te sangran los oídos cuando escuchas a las parejitas hablarse como, ay, mi chuchurrito, préstame atención. ¿Qué pacho, mi bebé? ¿Quiere que le dé mochito? Quiero acabar con mi sufrimiento. Chichi, dame a mochito y mucho cariñito, please. He visto que mucha gente cree que si te haces pareja de un virtualito, no te va a doler la ruptura. ¡Ja! ¡Pinches pendejos! No, no importa si te enamoras de una persona real, un virtualito, una piedra o un perico. Que por favor, no se enamoren de pericos. No. Eso huele a una sentencia de 3 meses a 1 año en prisión. ¿Qué? ¿Será castigado con la pena de 3 meses y un día a 1 año de prisión en habitación especial de 1 año? ¿Qué? ¿Por qué se le investigó esto, amigo? What the fuck? No importa de quién te enamores. Si tus sentimientos ya están muy ligados a esa persona, entonces la ruptura te va a doler independientemente de la situación en la que estén. Wow, Joaquín, te ves muy mal. ¿Ocurrió algo malo? Rompí con mi novia. Oh, lo lamento mucho. ¿Qué pasó? Ella era una hermosa periquita de color verde, pero vino... ¿Qué está pasando? No protección animal y me la quito. Ay, lo lamento mucho, amigo mío. Espera, ¿qué cojo? Tener un virtualito, ¿qué pedo? Si se toma la relación en serio, es 3 veces más pesado que tener una pareja en persona. Sí. Necesitas el triple de respeto, el triple de comunicación y el triple de confianza. Sí, sí, ay, sí, claro, ya nos estamos poniendo reflexivos. Me vas a hacer que me acuerde de mi virtualito del 2021. Por favor, tenemos que hablar de esto. ¡Eh!
este es mi puto video. Y si yo quiero que hablemos de qué pasaría si una cebra y un mono se reproducen, pues de eso hablaremos. ¡Go! ¿Digo qué? Otra cosa, si ustedes quieren tener virtualitos, adelante, no tiene nada de malo. Pero les pido que, por favor, aparten un poco la estupidez a la hora de conocer a alguien en internet y asegúrense de que esa persona sea quien esté diciendo que es. Sí, amigo, muchas veces es muy fácil en internet, tipo, fingir ser otra persona por el anonimato y todo eso. Entonces, incluso tu amigo o amiga de Roblox puede ser un señor de 40 años y te dice, conozcamos en persona. Bien pedo, amigo. Tengan cuidado allá afuera. No todos tienen buenas intenciones. Y por mucho que me pongan el... De hecho, lo digo por su bien. No sean boludos. Ténganse respeto. No digo que tu virtualito puede ser un asesino o algo así. Es algo que usualmente nuestros padres nos... ¡Pues yo sí lo digo a la chingada! Nos dicen, no hables con desconocidos en internet, que luego vendrán a secuestrarte y te sacarán las tripas. Bueno, madre, si nadie quiere mi corazón, entonces que se lo lleve el traficador de órganos. ¿Qué pedo? Es muy probable que esa persona no sea un asesino, sí es probable que sea alguien que esté fingiendo ser otra persona. Sí. Así que asegúrate de que esa persona sí es real. Si se preguntan qué opino personalmente de los virtualitos, el que me venga a decir que así no se fuma puede venir a comerme toda la polla. Más bien, yo ni fumo. Pues es la misma opinión que tengo sobre las parejitas y las parejas normales. Y no puedo criticar mucho al respecto, ya que ahora tengo pareja. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primera persona que lo logró! ¡Vamos! ¡No quepo de la alegría! Ni de la soledad. George, vámonos de put... ¿Qué? ¡So! Ay, ¡qué no pedo! Amigo, esta serie y estos juguetitos era god, amigo, qué épico. Yo no tenía planeado decirlo, no porque me incomodara a mí, sino porque pensaba que podría ser incómodo para él. Pero luego viene y me dice, uy no, dije su nombre. Bueno, no pasa nada, vamos a ponerle una tula en la cara para que nadie lo reconozca. Bueno... Verga, ya lo dije hace rato. Viene él y me dice, oye, ¿me vas a poner en el video? ¿Qué, qué? ¿Quieres que te ponga en el video? Pues sí, pero no digas quién soy. Solo ponme una venda en la cara. ¡Uf! Claro, es que guau, 2000 de IQ. No es que solamente haya una persona que use venda. No, no, no. Nadie te va a reconocer. Van a estar como, what the fuck, y este random. Ahora que lo recuerdo, creo que en un video pasado dije algo sobre cuando yo tenga pareja. Pero ¿saben qué sí voy a hacer cuando consiga pareja? Así es, farmear contenido como un... ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Es la continuación! ¡Es la secuela! Perú 64... ¿Cómo que Perú 64? Perú 64... Amigo, se me había pasado desapercibido. Se me apagó el cerebro y no vi esto. ¡Qué poronga! Contenido como una enferma. ¡Ah, es cierto! Ven para acá, pedazo de hijo de puta. Nos vamos a farmear contenido en X videos. ¡Ah! Llegado al final del video. ¿Qué? Iba a hacer un chiste racista, pero recordé que soy negra. Así que vamos a hacer un chiste el doble de racista. Pero bueno, bro, no tengo dinero, pero tengo un cordero. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana si es que no viene Satanás a heredarme su trono en el infierno. ¡Chao! ¡Oye, amigo! ¡Qué god! Vayan a seguir a Ciaro, amigo. Cada que reacciona a su contenido, el canal está en la descripción. Chequenlo, amigo. No se van a arrepentir.